La pandemia de coronavirus en Brasil está provocando un colapso en el sistema público de salud, además de la falta de material para atender a los pacientes y proteger al personal médico. Los trabajadores sanitarios afrontan largas jornadas para suplir las bajas de compañeros contagiados. Aún así, continúa firmes y prestando su ayuda más allá de la médica. El estado de Río de Janeiro es uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 y los centros médicos hace días que operan al máximo de su capacidad. El sistema público de salud viene sufriendo una crisis administrativa desde hace años y ha quedado en evidencia con la llegada del coronavirus. A la falta de una estructura adecuada para cuidados intensivos se suma la insuficiencia de material médico para tratar debidamente a todos los pacientes. Asimismo, deben lidiar con una plantilla reducida a causa de los contagios. Tenemos el doble de pacientes y por lo menos la mitad del equipo. Esto sucede en el 90% de los centros de salud, hospitales y clínicas de urgencia y emergencia. Esta sobrecarga de trabajo acaba generando ineficiencia en la calidad del servicio y comporta también problemas físicos y psicológicos para los trabajadores. A pesar de trabajar a contrarreloj, los enfermeros ofrecen su ayuda para que los internados puedan comunicarse con sus familias a través de videollamadas que de alguna manera disminuyen la distancia y calman la angustia. Todos los que estamos en el área de salud no podemos abrazar ni ver a nuestros seres queridos, no podemos tener contacto físico. Esta pandemia también ha llegado para demostrarnos que, a veces, estamos tan ocupados que no damos valor a tener contacto con otro ser humano, a tener ese cariño. Incluso hay quienes renuncian a volver a casa para no poner en riesgo ni a sus pacientes ni a sus allegados. En este hospital de Sao Paulo, la región brasileña con más casos de coronavirus, cerca de 90 empleados se han confinado en el centro. Las visitas ahora solo pueden ocurrir a través de la cristalera. Es como debe ser. Lo que importa es que todo el mundo está seguro. Tanto nosotros como ella estamos a salvo, así que no hay otra opción. Según el Consejo Federal de Enfermería, al menos 16.000 sanitarios se han contagiado de coronavirus y 150 han fallecido. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.